Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Saludos. Hay dos personas, no las puedo ver, no las puedo ver pues, pero me gustaría que prueben a darle like y a comentar algo para ver si estamos bien. Tenemos cuatro personas ahorita conectadas. Saludos, muy buenas tardes. Saludos, por favor, compartan este pequeño video, este pequeño video. Ahorita ando aquí relajándome en un lugar en el campo para estar relajado. Saludos a todos mis hermanos nicaragüenses. Bueno, pasaba a saludarlos y también quería, hay un video que va a estar haciendo nuestro hermano Milton Rodríguez. Saludos Alejandro Rayos, saludos mi hermano, tenía tiempo de no verlo. Marcia Silva, mi hermana, bendiciones, saludos. Bueno, va a haber un video hoy con nuestro hermano Milton y con prisioneros políticos. Es muy importante que estemos al pendiente ahí con Milton. Por favor, estar checando ahí, creo en una hora. Pero antes de esto, quería una para invitarlos, otra para saludarlos y otra para decirles y tocar un pequeño puntito ahí. Saludos a Yerlin Rocha. Saludos, bendiciones. Blanqui, por favor, el que quiera apoyar a Yerlin Rocha, una chavala que estuvo ahí, que ha estado luchando en contra de la dictadura. Saludos a Frank Mason, saludos, bendiciones. Aprovechando el tiempo, ¿verdad? Y el día de descanso hoy es un fin de semana largo. El que pueda contactarse con esta niña, Yerlin Rocha, una chavala que fue azul y blanco, que es azul y blanco y está en contra de la dictadura. Y también ha estado muy de cerca en la situación de Nicaragua. Que pueda contactarse con ella, pues se lo agradecería. Saludo a nuestro hermano Marlon Marchena, que también a lo mejor va a estar en el programa de Milton hoy, en una hora, va a ser invitado también para hablar sobre la situación de Nicaragua. Y quería, antes de todo, preguntarles, saludos a Gutiérrez y a todos los hermanos, compartan esta pequeña transmisión para aprovechar el tiempo. Hay bullita, pero no se preocupen, que es la gente que está pasando. Estoy en un parque público muy bonito aquí, ¿verdad? Andamos ya los niños aquí en el parque, que se relajen un ratito. Y la situación es la siguiente, es preocupante. Saludos a Charles y saludos, bendiciones. Preocupante que Monseñor Álvarez no sabemos dónde está. Así que agradezco sus likes. Saludos a Tomasito Valle, que se me había perdido también. No sé para dónde está este hombre. Saludos a Yoconda Rojas. Saludos a todos los hermanos. Compartan esta transmisión. Esta es una transmisión por Nicaragua. Como todos muchos hermanos me han visto, soy Donari Hassan. Ya he estado en la lucha. Y miembro de la contra nicaragüense. O miembro de la contra nicaragüense actual. ¿Verdad? Así que es muy importante que nos preguntemos dónde está nuestro obispo Rolando Álvarez, dónde están los que estaban con él. Sabemos que muchos están en el chipote, ¿verdad? Terriblemente. Y la situación, la preocupación que tengo en cuanto a la situación de Nicaragua. Y es allí donde tocamos algunos temas que nosotros a veces somos rechazados por hablar la verdad. Igual que don Marlon, igual que Milton, los activistas de verdad, los activistas que están en contra de la dictadura. Hemos venido siendo rechazados, ¿verdad? Hostigados
por gente que realmente quieren estar con Dios y con el diablo. Pero quiero llegar a ese punto importante. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está? Quiero decirle a la dictadura criminal sandinista que responsabilizamos a la dictadura por la salud, por la seguridad de todos los sacerdotes, pastores, porque hay algunos pastores también que están presos, y por toda la seguridad de los secuestrados políticos, su vida. Mas sin embargo, lo que más me preocupa es que he podido ver en los Estados Unidos a Marcos Rubio, he podido ver a senadores hablando de la situación de Nicaragua, condenando la situación de Nicaragua. Y todo el mundo ha venido condenando y condenando, incluyendo hasta mi persona, condenando al dictador. Yo le haría una pregunta a los senadores y congresistas. ¿Hasta cuándo van a seguir condenando a este hijo de puta? Criminal, a esta dictadura criminal y asesina. ¿Hasta cuándo? Échenme ese trompo hasta la uña. No basta solo con condenar. No basta con condenar. ¿Y qué condenamos? Daniel Ortega no se va a ir con que lo condenen. Daniel Ortega no se va a ir con que lo denuncien. Daniel Ortega no se va a ir con las sanciones. Daniel Ortega está metiendo y guardando su dinero con Rusia en el Vaticano. Están haciendo de madre. Y tiene dinero caleteado para sacar y pelear una guerra de 20 años. ¿Cómo es posible que van a venir diciendo, no, pues que queremos que apliquen la ley en hacer? También le vale verga este maje. Aquí Daniel Ortega lo vamos a sacar, ya saben, con la fuerza del pueblo. Y muchos hijos de puta me han dicho, no, don Arias San, que es que vos solo estás incitando a la guerra, que la violencia, váyanse a la verga. Daniel Ortega no se va a ir, si no es que el pueblo le pone un alto. Es el pueblo. Somos nosotros, el pueblo valiente, que vamos a sacar a estos criminales. Olvidémonos de condenas. Condenamos, dicen. Si es que hasta me da coraje verlos. Hasta da coraje verlo. ¿Desde cuándo este criminal no lo vienen condenando? Desde el 79, señores. Compartan esta transmisión. Son censuradas nuestras transmisiones por eso. No vale ni verga. No vale nada que digamos que condenamos, que los senadores condenan, que la comunidad internacional condena, que la ONU condena, que la OEA, gran puta OEA, condena, que el otro puta condena. Olvidémonos de esa mierda ya. Olvidémonos de esa mierda. Si incluso Estados Unidos, incluso la maldita OEA, que son cómplices todos. Porque no me van a decir que no pueden cambiar un director de la OEA. No me van a venir con ese cuento, que no van a venir y van a sacar este puto de Almagro y poner otro. ¿Por qué no cambian el director de la OEA? ¿Por qué no lo cambian? Y saben que Almagro, que es el director de la OEA, es un cómplice de la dictadura. Entonces, venir hablando de condenas internacionales a este momento es algo ilógico. Ilógico. No perdamos tiempo. Y ahora venimos. Escúchense bien, ahora venimos. Vienen y hablando. Ok. Empezamos a condenar que fuera, que Rolando Álvarez, que todos unidos. Sí, hemos estado unidos en las redes. Pero no, el pueblo no tuvo los huevos de sacarlo. El mismo pueblo no tuvo, no se activó. Ni con Rolando Álvarez. Tal vez que fuera el Papa, porque, qué sé yo, lo van a salvar. Y ahora el hombre está atorado, pues. Ahora el obispo está atorado, nadie puta sabe qué dónde está.
que estén de la familia, que está, ¿dónde está? ¿A dónde está? ¿Cuándo es que el pueblo de Nicaragua se va a encuevar? ¿Cuándo? Y me dicen a mí que no tenemos armas, que no sé qué. Sí, es cierto, no hay armas. Hay muchas maneras de sacar esto, hijo puta. En los 80 hicimos lo mismo. En los 80 no sabíamos ni conocíamos las armas. Yo no conocía ni verga de eso. Y comenzamos y enfrentamos y buscamos ayuda y la conseguimos. No nos esperancemos a nadie. No nos esperancemos a Estados Unidos. Acuérdense cuando yo se les dijo y se les dijo, y estuvimos en un programa con una de las activistas mayores del presidente Donald Trump, que en ese tiempo estuvimos haciendo campañas. Mayra Yoli dijo, y fue un exacto en un programa que tuvimos: ustedes nicaragüenses están solos en esto. Y no es mentira, estamos solos. ¿Ah? Y yo les aseguro que estamos esperando que apliquen la NICA. ¿Cuándo, putas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Desde cuándo los nicaragüenses no ven y vienen diciendo que queremos que apliquen la NICA? A lo mejor parece que fui aprobada, la Carta Democrática fui aprobada, mandaron a la verga, no hicieron ni verga. Vinieron y todos con otras propuestas, ni verga, las aprobaron los republicanos, qué sé yo, se han venido haciendo se han venido haciendo los pendejos, engañándote, manteniéndote, y lo que te están haciendo es manteniéndote, así, a media agua, consolándote, pero no hay acciones, no las van a ver, muchachos, ¿ah? No van a ver ni verga. Las sanciones las ponen y les avisan un año antes. Daniel Ortega, te vamos a poner sanciones. Le vamos a poner sanciones a la dictadura. Prepárense. ¿Cómo que le están diciendo que se preparen? ¿Ah? Entonces, fuimos tan cobardes. Y le digo que fuimos unos cobardes y somos unos cobardes. Somos unos cobardes. Porque atoraron al obispo, que no, ya no quiero que digamos los nicaragüenses, te amamos, Rolando Álvarez, te amamos, no digamos ni verga, somos unos hipócritas. Porque si nosotros lo hubiéramos amado, hubiéramos querido a los padres, a la iglesia católica, hubiéramos volado verga. Nosotros, yo les dije, tengo mi dinero para apoyar, hijo de puta, aquí está, pero nadie hizo ni verga. Y somos unos cobardes y ahora estamos diciendo por las redes, poniéndolo a cada rato, poniéndolo al hombre. ¿Qué hacemos con esa mierda ya? ¿Qué hacemos? No hacemos, vamos a hacer nada. ¿Ah? Esa es pura hipocresía. ¿Ah? Van a verlo muerto y van a decir que en paz descanse. Y con eso no se va a ir el dictador. ¿Ah? ¿Cuántos muertos hay? En paz descanse y conmemoramos otro día más los asesinatos de crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a andar en ese plan? ¿Hasta cómo vamos a seguir en lo mismo? ¿Ah? Y cuando el pueblo dice necesitamos ayuda para sacar a Ortega, ¡ninguno! Absolutamente nadie dice, aquí estoy yo. ¿Cuántas veces no le hice propuesta? Y no es porque sea millonario, soy un trabajador común y corriente, yo trabajo, gano, tengo familia igual, pero me vale verga. Si a mí me dicen, mira mae, poné tu parte, aquí estoy. Y se los he dicho siempre, nadie quiere hacer acciones, nadie. No seamos hipócritas hablando y diciendo, te amamos, que salga los presos políticos, liberación para esto. Y de luego están sacando a los políticos presos por las redes y los pobres presos comunes, los pobres presos los dejan pie ni verga. Campañas políticas del MRS, no nos dejemos meter ese dedo. No nos metemos dejar meter ese gol, ni verga. ¿Mm? Hagamos acciones y dejemos de estar de cobardes. Somos unos cobardes, yo me considero ser un cobarde también. Y definitivamente, cuando uno le decía, vamos a sacar estos hijos de putas por la fuerza, como sea, a vergazo, y terminemos con esta mierda, nadie se quiere regar. En los Estados Unidos, un poco de faranduleros que realmente andan haciendo fotos, haciendo mierda, pero cuando se les dice, vamos a apoyar con todo el huevo, nadie saca, pues.
Y entonces, ¿cómo quieren que vamos a sacar a este hueputa dictador así? Empecemos, hablemos claro. Hablemos claro, formemos, hagamos a lo que vamos a hacer y montemos verga. Pero la misma cantaleta, ¿y hasta cuándo vamos a seguir nosotros llorando en las redes, humillándolo ante estos hijos de puta, moviéndolos y diciendo, ay, que salgan los presos políticos por las redes? Parémosle ya a esa mierda. No, ni verga. Daniel Ortega no lo va a sacar si no es que nosotros entramos al país con todo el huevo. Esos presos se van a morir mucho si nosotros no tomamos acciones. Tomemos acciones, ayudemos al pueblo de Nicaragua que está jodido. Demostremos ahí que si nosotros realmente tenemos el deseo de ayudar a Nicaragua. Vuelvo y lo repito, mantengo en mi misma posición. La única manera de sacar estos hueputes es con el plan B. Se lo digo y se lo vuelvo a decir y se lo voy a restregar en la jeta a cualquiera que sea. Nadie, absolutamente nadie, tiene otra propuesta para sacar a Ortega. Que me dicen que haciendo organizaciones y que saca... váyanse a la mierda. Ni tampoco eso. Aquí la lucha tiene que ser espontánea del pueblo de Nicaragua y sacar, demostrar que sí. No sigamos diciendo, ay, que amo yo a los obispos, a los sacerdotes, a la iglesia. No, no digamos lo mismo, no repitamos lo mismo. Esa cantaleta ya aburre ya. Si realmente queremos sacar al dictador, colaboremos, papá. Metámoslo la mano a la bolsa. Metámoslo la mano a la bolsa y digamos, aquí está mi aporte, maje. Aquí está mi aporte. ¿Cuánto pone cada uno? A ver. Aquí está mi aporte en esta puta tarjeta. Aquí está. Que se avienten, que me llamen y que me digan, mira, maje, yo pongo mi parte. Y acabemos con esta mierda, porque aquí si nosotros no conseguimos plata para sacar a Ortega, no lo vamos a sacar. Y se los he dicho siempre, y me muero con mi dignidad de hombre, y me muero al pie de la lucha, y prefiero morir en el exilio que antes de regresar a mi país con un hijo de puta dictador. Porque no lo vamos a sacar. Dejémonos de mierda. Dejémonos ya de mierda y de mentiras. Aquí Daniel Ortega no se va a ir si no es que nos empunchamos, si no es que cambiamos la misma maldita retórica que tenemos de andar hablando solo por las redes. Ni verga, eso no va a funcionar. Ni tampoco con las organizaciones. Hay gente que dice que tienen 50 organizaciones, 400 organizaciones, hueputa, y no tienen ni mierda. Lo que tienen son el nombre. Seamos coherentes. Seamos coherentes. Y por eso yo les voy a volar verga a los MRS, les voy a volar verga a los izquierdosos, les voy a volar verga y todo, porque también son nuestros enemigos. Entonces, aquí nosotros tenemos que seguir haciendo lo que vamos a hacer. Perdámoslo de esta mierda de redes sociales, que también aquí también lo que sé es darte color. Y busquemos cómo, ya sabemos cómo manejarnos, ya sabemos cómo comunicarnos, comuniquémonos, hagamos unas acciones. Yo les digo, pueblo, busquemos la manera cómo accionar, cómo hacer algo. Comuníquense conmigo, yo estoy dispuesto a volar verga. A volar verga, comuníquense conmigo. Yo quiero decirles, hermanos, que lo podemos lograr. No necesitamos estar el montón de hijos de puta, porque ahora, de todos modos, ahora son pura farándula, puro mistiquedez, hijo de puta. Ay, que veme, pero no me toques, no me jodan. No están acostumbrados a sufrir, no están acostumbrados a llorar, no están acostumbrados a quebrarse el culo, a dormir en el monte, a vivir bajo de agua, bajo sola, como nosotros los contras lo vivimos. No, aquí vas a ver un poco de gente que dijeron, no, yo quiero que salga Ortega, pero una llorancina que les agarra. No están acostumbrados, hay que enseñarle a estos jóvenes a que aprendan a sufrir. Porque si no aprendes a sufrir, no vas a aprender a enfrentarte al enemigo, la vida es dura. La vida es dura, papá. La vida es dura. ¿Ustedes creen que poder estar y estabilizarse en Estados Unidos es de un día, o es de un rato, o no? O que te venías a los Estados Unidos y que llevas una vida, pura vida. No, ni verga. Aquí venías a turquearte al inicio, a aprender el idioma. Si no aprendes el idioma, no puedes avanzar, no vas a avanzar. Y enfrentarte a los retos que te da la vida, humillaciones y toda verga. Estos que vienen a esta lucha de ahora, por eso es que no ha avanzado. Y a esto nos toca a los viejos enfrentarnos. ¿Por qué? Porque los viejos tenemos que enseñarles el camino y cómo es que se lucha. No se va a sacar a Ortega con más bla, 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 bla. No, señor, esta estrategia la tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esta estrategia porque... no vale nada, hombre. Sí, se oye bonito cuando dice el senador que no sé qué, y le agradezco a Marcos Rubio, pues.
que ha sido republicano y que es democrático, pues, republicano. Les agradezco, se les agradece, pues, pero eso, ellos no es nada más eso lo que pueden hacer. No van a hacer más. Ellos son diplomáticos. Aquí el que tiene que agarrar la batuta del pueblo de Nicaragua es nosotros mismos, el pueblo de Nicaragua. Pararlos con huevo, levantarnos con huevo, armar y hacer lo que vamos a hacer, el pinche mierda, y sacar esto, hijo de puta. Porque recuerden, ahí está. Ya se están olvidando. Al principio era el gran alboroto cuando agarraron al obispo. Era el gran alboroto que hacía todo el mundo. Los MRS eran los primeros en andar haciendo videos, conferencias y foros y mierda. ¿Ah? Porque ellos quieren estar allí representando que ellos son los líderes. ¡Ni verga! ¡Ni verga! Aquí es un pueblo que está. Somos casi 7 millones de nicaragüenses los que estamos en esta lucha. Y nadie quiere sandinismo. Y I'm sorry, pues. No tengo nada en lo personal con nadie. Pero quiero decirle que tomemos acciones, porque esto cansa, no queremos ver más farándulas, queremos ver acciones, ¿ah? Porque aquí, eso es lo que va a hacer. A ver, ¿cuántos se apuntan? Apúntense con huevos, tengan los huevos y díganme, Donari, ok, yo me apunto con vos, mae, vamos a volar verga, ¿cuántos se apuntan? ¿Ah? Porque eso pasó en algunas reuniones que tuvimos aquí en Estados Unidos. Al principio miraban unos majes que estaban poniendo con las corbatas y ya poniéndose la banda presidencial, incluyendo en Estados Unidos empresarios. ¿Mm? Y cuando se les dijo, bueno, pues, ¿cuánto van a poner, pues? ¿Ah? ¿Vas a poner $1,000,000 para que saquemos estos majes? ¿Ah? ¿Vas a poner 1,000, 2,000, 3,000 dólares? ¿Vas a poner $20,000? ¿Vas a poner 2, 3, 4, 5 millones de dólares? Ningún hijo de puta está ahí. Pero yo les aseguro, cuando miren Nicaragua Libre, son los primeros que van a querer invertir. Así que volemos verga. Les digo a ustedes, nicaragüenses, si ustedes quieren que saquemos a Ortega, hagámoslo lo más pronto posible. Comuníquense conmigo, organicemos esta mierda y vamos a volar verga. Definitivamente, porque estos hijos de puta no se van a reír del pueblo. Y también no vamos a ir con las manos. El día que nosotros entremos a pelear es que vamos a pelear. ¿Ah? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo lista mi cuota y se los he dicho muy desde un inicio, estoy listo. Vamos a esperar cuántos llaman, yo les aseguro que nadie va a llamar. Que Dios los bendiga y pasen buenas tardes.